A paso lento avanza doña Ricarda, de 83 años. Le acompaña María, su hija. Juntas representan el rostro humanitario de Ocosocuautla. Este martes acudieron como decenas de habitantes del municipio a dejar ayuda para los migrantes. Porque hemos visto que hay muchos niños que andan en la calle, que andan sin bañarse, andan sin ropa, andan sin comer. Y eso nos, pues nos nació. Así es similar. No, sí vemos que vienen los migrantes de vez en cuando, que vienen pasando y piden apoyo económico, hasta ahí. Pero ya ahorita, desafortunadamente, hemos visto esta tragedia y pues, de hecho, nosotros ya habíamos pensado más antes, pero por nuestras escuelas o trabajo no nos había dado tiempo. Ya surgimos que hoy, y ya que vimos la convocatoria hacia acá, decidimos traerlo para acá. Familias completas, amigos, compañeros de trabajo, acudieron hasta el auditorio municipal para sumarse a la causa. Fue una iniciativa a nivel oficina, ¿no? La oficina de Ocosocuautla, que tomamos la determinación de pues echarnos la cooperacha entre todos. Con imágenes de Gustavo Caballero, Eric Ordóñez, Alerta Chiapas.